Buenos días, gente. Mi nombre es Carlos Anglada, soy baterista. Toqué un montón de años con una banda que se llama Filasteria. Si la conocen, no será porque se parece a Mercado. Filasteria era rock bien pesado. Dentro de lo que era la música cristiana en Puerto Rico, siempre estuvimos como en la orilla, ¿verdad? Yo toqué con Filasteria desde el 93, 1993 hasta el 2009. Grabamos tres discos, salimos afuera, tocamos mucho en la calle. Cuando ese tren para, como que me desoriento, ¿verdad? Porque había sido una parte bien significativa por mucho tiempo, unos años bien cruciales de mi vida, y de repente ya eso no estaba ahí. Esa moratoria después de 2009 nos hizo tratar de volver a hacer algo con un par de los muchachos y con otra gente. Se llamó Hashem, no duró mucho, y cuando yo vi que como que no iba para ningún lado y que no le estaba viendo sentido, me fui. Pero al rato quise volver a tocar, porque lo extrañaba mucho. Lo que sí era que quería definir mis condiciones y mis criterios, porque yo le había dado mucho a las bandas y se habían afectado otras prioridades. Y me había afectado yo y no quería volver a revivir eso. Quería hacerlo dentro de mis propios términos. Me puse a buscar, entendía que lo tenía que buscar una banda cristiana, ¿verdad? Que aunque han cambiado mucho mis convicciones desde que empecé, siguen siendo mis convicciones, seguían siendo en aquel momento. Y empecé a buscar, y entonces él y ese el Pepo, que tocaban calle cercana, me refiere a Mercado. Y me dice, ellos tocan bien chévere, son tremendo grupo, tienen un tema bien cañón que a mí me gusta, si no, mi vida es tuya, me envió el link de YouTube para yo verlo. Y en el primer momento la canción me gustó un montón y esto está chévere, esto es lo que yo creo que yo puedo hacer, pero necesito a alguien de mente abierta porque yo no voy a ver con cada tabla. Porque y no vale gastar en verdad. Yo llamé a Joselito, hablamos un poco, él se acordaba de mí y me siguió, me dijo, vamos a jodirlo, vamos a hablar. Y llegaron él y el hijo de tres, el nene, como yo le llamo, porque no estoy viejo ya. Yo sé que no es ningún nene ya, pero cuando lo conocieron, nene. Y nos jodimos, empezamos a hablar y resultó que yo sí lo conocía. Era de una banda que se llama Escapatoria, en el heyday de la escena cristiana hace muchos años atrás. Hemos tocado juntos y todo. Y hablamos de la escena, hablamos del grupo, hablamos de Filasteria, hablamos de mis tumbos por la vida, hablamos de los del y hablamos de los términos y condiciones. Y siempre me pareció que quiero ser una persona abierta, que sabía lo que quería hacer y que tenía definido pues su plan. Y eso era importante para mí. Pues empezamos a meterle y empecé a enseñar con ellos. Yo ensayé en mi iglesia en Mayagüez. Y fue medio estresante al principio porque todo con pista. Está acostumbrado a eso. Sí sabía tocar con metrónomo, pero con una pista y prenderla yo mismo y apagarla, pendiente de que aquí iba la canción. Así está sonando la banda. Era más nuevo para mí. Ellos son bien chabón. Si yo programo esta batería, tiene este corte aquí, esta nota acá, esto. Pero me puse los calzones, me amajé en mi sitio y salimos adelante. La idea era hacer las grabaciones de lo que sería Brilla. Empezamos a hacerlo, nos tomó un par de años, pero se logró y quedó bien. Y mi experiencia con ellos en el estudio, en los ensayos y en las salidas, que fueron dos o tres, no muchas, siempre fue bien grata y bien amena. La gente me vio tocar con ellos, la gente oyó lo que ellos hacían, lo comparó con mi trayectoria y dijo, pero ven acá, que tú tocando esta música, eso no suena nada como lo que tú hacías. Yo lo sé, pero yo me siento bien ahí porque yo soy gente buena y eso llenó un espacio, un hueco que había en mí, porque bregar con gente buena es una bendición y es algo que es bien raro porque no abunda, no está por ahí, ni siquiera en la música cristiana. Y yo me sentía bien, me sentía feliz, me sentía cómodo, me sentía que yo podía ser yo y sentía que hacía un buen trabajo, que se me exigía algo y que yo lo lograba hacer. Cuando me separé de Mercado fue porque mi papá enfermó y la dinámica familiar, la disponibilidad de mi tiempo y de mis recursos se vio incomprometida. José lo entendió, mi papá lo entendió, no hubo problemas, no hubo discusiones, aún conservamos el contacto, aún si me necesitan me llaman, aún si yo puedo estar ahí estoy. Aún cuando tengo un proyecto secular que se llama Yuca Brava, que es hip hop político, nunca ha habido un reproche, siempre ha habido una mano para ayudar y siempre ha habido mucho amor. Y quiero decirles que los admiro, los aprecio, los amo mucho. Siempre recuerdo una familia unida, siempre recuerdo a Brenda, a su chica y obviamente a José y a Jota 3. Es bueno que sepan, ¿sabes? Mercado tiene mucho talento y siempre hacen cosas
brutales y videos bien chéveres y los artes y la música y las mezclas, todo está bien. Pero la gente se deslumbra con los dones, se deslumbra, pero por sus frutos es que tú los vas a conocer. El que dice que permanece en él tiene que andar como el andú. Y eso es lo que yo veo en ellos. Así que pueden hablar de que sí, son creyentes, son creyentes, son pastores. Bien sacrificado lo que hacen, porque la farándula cristiana tiene sus favoritos. Y los que están abajo no son, ni menos si son coqueros, ¿verdad? Les cuesta mucho, yo lo he visto, yo soy testigo de eso. Y lo hacen, y lo hacen sin quejarse, lo hacen con amor. Que es una lección para mí, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, que son gente buena. Que son gente buena, que reflejan amor, que reflejan paz. Y para mí eso es lo que es lo más importante. Lo más importante es el amor. Así que mis parabienes, mis felicitaciones, mi aprecio, mi respeto, mi admiración. Y sobre todo mis felicidades en estos 10 años. Y que cumplan muchos más, unidos en amor y de la mano de papá. Ok, quiero mucho, se me cuidan. Bueno, espero que te haya gustado ese video de Volaré, ya que nos tomó tantos meses poder completarlo, tanto marcados como Volaré tomaron meses para completarse. Así que espero que te haya gustado, hayas disfrutado la historia, porque ambos tienen una historia tan desarrollada, estilo película, si tanto nos gusta. Yo creo que ese video de Volaré nos tomó aproximadamente unos 7 meses en terminarlo. ¡Wow! Eso es tiempo, mucho tiempo, para que todos nosotros lo veamos. En 4 minutos. Eso es así. 4 minutos, tantas horas para 4 minutos. Y no solamente en los videos, también en las canciones. Las canciones toman días para poderse lograr, sí. Para que las personas puedan escuchar 4 minutos que a veces no los disfrutan o no dan el feedback, por lo menos, de las canciones. Eso es así, eso es así. Así que cuando oiga una canción, ¿sabes? Piensa en el sacrificio que le dio a alguien hacerla. Definitivo. Sí, sí, sí. Ahí, en esta canción ya podemos empezar a ver el cambio de lo que ocurrió en cuanto a género en Marcados. Los tiempos van cambiando. Cuando comenzamos Marcados, lo que había era pop rock, bien marcado. Esto, y cuando hacemos Brilla, ya es más pop que rock. Correcto. Y ahí comenzamos a hacer ya unos cambios poco a poco en cuanto al género musical y tratar de mantenernos a lo que está pidiendo el ambiente, las generaciones actuales. Así que esto, ahí van comenzando a ver unas transiciones. Sí, y no solamente eso, también empezamos a utilizar sonidos electrónicos. Sí. Que eso lleva entonces al próximo EP, que prontamente vamos a estar hablando de eso. Pero tanto Volaré como Brilla tiene estos sonidos electrónicos que estaban yendo con la moda y poco a poco lo fuimos incorporando para ir modernizando la banda y seguir con lo que está contemporáneo. Exacto. Ahí después de Volaré, grabamos Brilla. Sí. Brilla era la canción tema. Así. De esa producción, y me vino la idea así, ¿verdad? De que, oye, qué chévere sería tener fuegos artificiales, porque pues estamos brillando en medio de la oscuridad, pues, obviamente, ¿verdad? Los fuegos artificiales son en la noche, en la oscuridad, claro. Y de momento sale toda esos fuegos artificiales deslumbrados. Todo el mundo los ve también. Claro. Es una conmoción que todo el mundo los ve. A la distancia que sea. Y de eso trata la canción, y entonces pues pensando en eso, contra. ¿Cómo podría ser eso posible? Me encuentro, pues, la vida del fotógrafo, me encuentro con alguien que yo había fotografiado hace muchos años. Se llama Carlos. Carlos, un saludo donde quiera que esté, Dios te bendiga. Y Carlos trabajaba para el municipio de Mayagüez, creo que todavía trabajaba para el municipio de Mayagüez. Y cuando me lo encuentro, le digo, oye, Carlos, mira, yo quisiera grabar algo con fuegos artificiales y sé que está el encendido de la Navidad de Mayagüez. Así que siempre tienen ese montón de fotos artificiales. Épico. Sí, épico. Miles, así que, miles de dólares. Donde quiera que esté en Puerto Rico, cuando venga a encender la vida de Mayagüez, trata de disfrutarlo porque en verdad es espectacular. Definitivo. No es porque sea nuestra ciudad, pero nos gusta mucho. Y hablé con Carlos y él me dijo, mira, te voy a confirmar. Me llamó de vuelta y me dijo, te tengo el lugar perfecto. Nos habían separado un penthouse. Y allí fuimos, colocamos los instrumentos, los tenía todos separados para nosotros, todos los permisos. De verdad que, Carlos, que Dios lo bendiga grandemente, esta producción se pudo hacer gracias a que él nos pudo conseguir todos estos permisos. Y el otro reto era, ¿cómo lo vamos a grabar? Porque todos los videos de la banda los grabamos nosotros. Eso, sí. ¿Cómo vamos a grabar eso? Porque como fotógrafo sabemos que el poder captar un fuego artificial en ciertas condiciones es un poco complicado.
y no hay margen de error, porque obviamente eso es una cantidad de minutos que están los fuegos artificiales. Sí. Se acabaron. Si no lo pudiste grabar, dile adiós, porque no hay más oportunidad. Un solo intento. Exactamente. Eso era todo. Y entonces recordé a mi amigo Emanuel. Y le di una llamadita. Le dije, Emanuel, tengo este proyecto, es retante. ¿Cómo tú me puedes ayudar con esto? Y Emanuel, de verdad que ha sido una bendición tremenda para el Ministerio Marcados, para nuestras vidas. Él es un Marcados. Eso es así. Él y su esposa son Marcados. Esto. Y él me dijo, no te preocupes que yo me voy a encargar de eso. Yo te voy a grabar ese video y tú vas a ver, te vas a quedar contento. Y gracias a él se alcanzó lograr capturar todos esos fuegos artificiales. Eso es así. Que fue impresionante, de, que, bueno, nosotros no lo vimos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos mirando hacia las cámaras. Sí. Pero después que tuve la SNB, ese montón de fuegos artificiales en la parte de atrás, se veía increíble. Sí, definitivamente. Así que espero que disfrutes. Brilla. Las tinieblas voy.